Lo manifestado por el profesor René el día de ayer. La presidenta del FRECIDES, Lucinda Vázquez, se mostró incómoda por las declaraciones dadas por el expresidente del Frente, René Rengifo, quien dijo que prácticamente sus compañeros de lucha del Frente Cívico lo han abandonado. La presidenta le pidió cordura a Rengifo con respecto al hablar sobre el dinero de las bases que se habría apropiado en su gestión. Dijo que era un asunto interno y se tratará con mesura y tranquilidad. Es un problema interno que le estamos dando una tratativa especial. Nosotros estamos coordinando con él sobre ese punto. Por la buena salud del Frente de Defensa, no quisiera más ahondar este problema, ¿no? Son cosas que ocurren dentro de la dirigencia, dentro de una organización sindical, y por lo tanto yo al profesor René le pido cordura, le pido reflexión, que este caso lo estamos tratando a nivel interno. A él hemos enviado una carta justamente refiriéndose sobre el punto, y yo no sé por qué él está saliendo a los medios de comunicación, en la cual desdice la veracidad de un buen dirigente como él. Él es un buen dirigente, le digo así, porque siempre él está identificado con la problemática de San Martín. A él en ningún momento nosotros le estamos poniendo a un lado. No es el estilo del Frente de Defensa. Siempre le estamos apoyando. Que le conste al periodismo de que en apoyo a su solidaridad hemos hecho muchas actividades y le vamos a seguir haciendo, ¿no? Yo desde aquí quiero decirle al profesor René que no se sienta mal, que en algún momento vamos a estar conversando, le vamos a invitar a la convención, inclusive tenemos previsto invitarle a una asamblea de comité ejecutivo. La presidenta del FRECIDES dijo que en ningún momento se le ha culpado a René Rengifo de apropiarse del dinero de las bases. Precisamente los dirigentes, a lo menos en el Frente de Defensa es así, cada uno de nosotros los dirigentes sacamos de nuestro bolsillo, ¿no? Porque las bases no están cotizando, y lo poco que están cotizando, se está invirtiendo en lo que son pronunciamientos, algunas movilidades. En ningún momento a él se le ha culpado de que él se ha llevado el dinero, de ninguna manera. La carta que a él le enviamos es una carta a manera de sugerencia, ¿no? Que no le interprete mal. Hay cierto resentimiento en el profesor Rengifo respecto a las no invitaciones que se les está haciendo actualmente a la reunión del FRECIES. Bueno, se le va a invitar, presidenta, se va a ver ese detalle con respecto a lo que está actualmente pidiendo el expresidente del FRECIES. Sí, como toda persona natural, ¿no? A veces algunas personas nos resentimos, algunos no. Nosotros estamos tratando de él su caso con mucha mesura, con bastante tranquilidad. Le vamos a llamar a una asamblea a él en estos días. También va a ser invitado a la convención, tiene todo el derecho de ser invitado y de participar activamente, ¿no? Depende de él, depende de su salud. Nosotros eso es lo que le cuidamos de él, que se tranquilice, que no se esté preocupando. Él siempre está en, siempre el pueblo a él le estima y nosotros de igual manera, y esperando que él se mejore, ¿no? Pues, y que no. ¿Cree usted que haya sido un malentendido todo esto lo que está pasando? Sí, yo le entiendo por su salud también él. Por su salud está reaccionando de esa manera, ¿no? Tenemos un documento que él nos ha enviado al comité directivo. En su momento oportuno lo hemos analizado. Pero vamos a, para subsanar estos malos entendidos, vamos a reunirnos la junta directiva con él. Ya tenemos un acuerdo del día de antes de ayer, y que pronto le estaremos invitando a una reunión. Que no se resienta él, porque él es parte del Frente de Defensa.